una venezolana. Ajá. Y yo le pagaba cuando vivía con ella, pero yo me estaba como metiendo en mojito y no quería eso porque la mujer mía, imagínate. Sí. Y un día voy a ir por la comiendo un espagueti, yo tenía como 6 meses que no la veía. Ajá. Y ella me dice, mi amor, ya tú no me tienes que dar nada, tú eres el único hombre que me trabaja ahí afuera. Digo, ¿qué? No entras más. Ay, yo, después que me dio el COVID, me quedaba una mala madre, yo tengo que ir a Pecosuate porque... El show de Jumelle, vamos a disfrutar. Quédese ahí tranquilito, no se despegue porque vamos a disfrutar de una figura de aquí de nuestra ciudad corazón. En el show de Jumelle es una figura pintoresca de nuestra ciudad corazón, el doctor Fadul. ¿Cómo se siente, doctor Fadul? Bien, bien, Jumelle. Cara a cara con el doctor Fadul en el show de Jumelle. Estamos aquí, sí. ¿Cómo que vamos a hablar, doctor Fadul? Yo sé que usted es medio... Lo que tú quieras. Yo sé que usted es problemático, enredado, no sé, hay que entenderlo. Controversial. Hablamos con careta o sin careta. Sin careta. Sin careta, para decir la verdad, me quito esta careta. Vamos a comenzar, Fadul. ¿Usted de dónde viene la familia Fadul? Del Líbano, del Jarmisiara. ¿Y cómo caen aquí a la República Dominicana? Bueno, los turcos allá querían matar a los cristianos, apoyaron a los musulmanes libaneses y le cortaban la cabeza. Y entonces fue una gran emigración desde 1860 hacia América. Y el primer pueblo que emigraron los libaneses fue Haití. Pero en Haití no querían la gente blanca porque el de Salines había quitado el blanco de la bandera francesa y le había puesto el negro. Y muchos entonces se fueron a Cuba y otros vinieron a Santo Domingo. Y ahí se distribuyeron por Centroamérica y Suramérica. Pero en Cuba tampoco cayeron bien porque lo confundían con españoles, que hasta por fin que en 1899 Máximo Gómez, Trada Parma, cuando Martí, Maceo, y los americanos entraron y cañonearon al comandante Cervera, los barcos españoles de madera, lo destruyeron los barcos de acero, los acorazados americanos. Pues vinieron aquí, unos entraron por Haití, por el norte y nos radicaron en Santiago y otros por el sur. O sea, que usted me quiere decir, y usted me excusa, yo lo respeto, pero tengo que hacer la pregunta, ¿usted vino entonces corriendo a la República Dominicana? No, no. No. Mi abuelo, como mi papá era un joven, para evitar que lo llevaran y lo mataran los musulmanes, pues lo mandó en un barco. El primer barco que llegó al muelle, le dijo, vete para América. Pero mi papá duró 3 meses para llegar. Bueno, porque fue su papá que regresó, vino aquí al país. No. ¿Usted nació aquí? ¿Ustedes sí, nacieron aquí? Todos nosotros. ¿Dónde nacieron ustedes? En la calle Julián Molina, hoy Independencia. ¿En la Independencia ahí? Ahí frente a donde usted vivía. Sí, donde Romita. Ahí nació Rosita Fadul. Ayúdeme usted, los hermanos suyos. Adiós, que son Rosita, todos famosos. Rosita, Pedro, Norberto, Miguel Ángel, José María, José Domingo, José Ernesto, José David. Nacimos ahí. Que de ellos la mayoría pues, políticos, funcionarios de gobierno, ¿no? Algunos son. ¿Cuáles? Rosita Fadul, Le Monchi Fadul. ¿Y quién te habla? Usted. ¿Fue político? Pues si soy político. No, estuvo, fue funcionario del gobierno alguna vez. Sí, yo fui asistente de Manamí a la gobernación de 90 a 96. Ah, ok. Hablando del doctor Fadul, yo quiero que usted me diga su nombre, porque doctor Fadul, pero ajá. José Ernesto Fadul y Fadul me llamó. Cuando nacen ahí, se criaron ahí en el área de la... Sí, todos nos criamos la Julia Molina, en la Independencia. ¿Y qué hacían ustedes cuando niños ahí? En esa calle, en la Independencia ahí. Jugar pelota con la mano. No habían casi carros, eran carretas, caballos, mulos. ¿Cómo? ¿Carreta? Sí, carreta, carretilla, mulos, caballos. No había motores. Cuando eso se jugaba, ¿cómo se llama? El caballito, ¿cómo es? La cortina del palacio. Sí, pero eso lo jugaban las mujeres. y los pájaros. ¿Y qué usted tiene contra los pájaros? Los pájaros hay que matarlos todos. ¿Cómo así? Sí. ¿No entiende? El pájaro se hace, no nace. Pero dice el medio ambiente que no, que hay que cuidar. Cuidar hay que cuidar los pájaros, los animales. Ya la sabe, sí. ¿Ah, okay? Pero los pájaros yo hice de pelea, hay que fusilarlos todos. Pero escucho yo a alguna persona por ahí que le teme a eso porque no está seguro. No, yo no le temo a eso. Ah, ¿de dónde te... No. Yo lo que no quiero son... Es con mierda, que son unos asquerosos. ¿Y qué es el pájaro para usted? El que usa ropitas raras.
No, porque los pájaros, a menos que tú no hayas vivido con esto, tú sabes que el pájaro porque habla así, camina así. ¿Y cómo es que habla? ¿Cómo que habla? ¿Cómo que hablan fino? Pero haga como es que habla. Hablan fino. Vaya. Por ejemplo, Domingo Bautista, que usa unos colores extraños, que son extraños diques para uno. ¿Qué es Domingo Bautista? ¿Qué usted cree que es? No, no, yo no creo que sea pájaro. No. No, no, no. Ah, porque no. Usted dice los colores, unos colores extraños. No, miren. No, eso no. Porque eso es para tener la moda y eso. No creo que Domingo Bautista sea pájaro. No, no creo. Ajá. Ahora hay gente que tiene la cara de pájaro. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién tiene cara de pájaro? Dígame, en este país. Hay mucha gente. ¿Pero como quién? Por ejemplo, el que era procurador general de la República, jefe de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía. ¿Ese tiene cara de pájaro? Sí, una mirada de bragueta. ¿Y cómo? ¿Quién más? Dígame nomás, dígame nomás. ¿Que tiene cara de? Ajá. Adiós, ese tipo, el PLD, ¿cómo que se llama? El León Santo. ¿El León Santo? Sí, le dicen la Santa. ¿La Santa? ¿Y el otro que falta? Francisco Javier García. ¿Francisco Javier García? La Bella Salúa. Luchadora ella, esa muchacha. Siempre cae abajo. Ajá. ¿Y cómo te sabes todo eso? Mi pregunta. La pregunta es mía, no, personal. Porque lo dice la como gente. Como dice Silvio Mora. ¿Eh? La gente lo dice. Ajá. Yo me llevo lo que dice la gente. ¿Y cómo que usted investiga tanto hablando de eso? Que la gente dice, ¿cómo usted sabe tanto? ¿Usted sabe de todo? Bueno, usted sabe, yo soy un hombre enterado. Yo soy una ¿Pero persona. ¿Por qué usted hace eso? Me Porque a veces la gente que así nos dicen que es chivato. No es por eso, usted no da eso de chivato. No, no, chivato no. No, no. Ahora, yo trabajo en el Consejo Nacional de Drogas. Ah. Sí. Por eso no soy chivato, es un trabajo, ¿no? Mi trabajo, sí, mi jefe es general, el mayor general Guerrero Peralta. Una pregunta. ¿A usted le gusta más? ¿Usted es médico? Sí, claro. ¿Médico general? ¿Médico que especializado? Médico internista, en internista. Ah, pero usted como que dejó eso a un lado. ¿Usted le gusta la medicina o le gusta no, la política? No, no, no. Yo tengo mi consulta en el materia infantil. Yo voy todos los días. Lo que pasa es que mi consulta es con dinero y sin dinero. Si tú no tienes... Yo ¿Cuánto cuesta una consulta, doctor Fado? Si tú no tienes nada. Yo no tengo nada. ¿Voy no, mañana? No te cobro, ¿sabes? No, no me cobro. Y te regalo la medicina. Ajá. Y si no te puedes mover de tu casa, voy a tu casa. Y ahora con el coronavirus, ¿cómo usted se ha hecho? ¿Hace la consulta no, gratis? Porque hay muchas consultas ahora. No se puede, por la edad mía, tratar con coronavirus. No. Generalmente son médicos jóvenes que tengan menos de 40 años. ¿Su experiencia como médico, el coronavirus es un invento o es una realidad, o sea, natural? No es natural, es un virus. ¿Dijo que es natural o que no es natural? Los virus están en la tierra y entonces el hombre, en la explosión demográfica, en la decomposición de la flora y la fauna, hace que haga un nuevo hábitat y se creen esos virus que salgan a la luz. ¿Y quién inventó entonces que los chinos fue que hicieron? En China fue que se dio el foco. Ah, ¿es así? Parece que ese virus estaba allí, acantonado, y ese virus lo estimularon y salió a la luz. El virus cuando actúa es sobre un ser vivo, nunca sobre un ser muerto. ¿Pero a usted le gusta hablar más de política, de controversia que de la medicina? ¿Por qué? No, yo hablo de la medicina también, si me preguntan, claro. Yo tengo trabajo sobre el Alzheimer, Aloysio Alzheimer, y tengo trabajo sobre VIH SIDA. Incluso tengo dos ensayos clínicos y participé hace dos años en el Premio Nobel de Medicina sobre la enfermedad de Aloysio Alzheimer. Doctor, una cosa, usted tiene muchos amigos, no tiene muchos amigos, usted es como difícil de llegarle. Muchos amigos, ¿eh? Sí. No, yo tengo un carácter, yo soy muy jocoso y tengo amigos y la mayor riqueza es tener amigos. Lo que pasa es que no me gustan las cosas mal hechas. Ajá. Por ejemplo, los ladrones, la droga. Pues entonces usted tiene poco amigos porque no hay muchos ladrones, dicen, no, le pregunto el yo. El PLD que tiene los ladrones. ¿El quién? El PLD. Ah, nada más ladrones de PLD. No, no. ¿Qué dice usted, no yo? Hay en los otros partidos, pero no la cantidad que hay, lo que ellos han hecho. O lo que habían, pues ya no están. Sí, pero han acabado con este país, con la juventud. Tus hijos, ajá, que tienen un futuro por delante, ajá, lo han tronchado nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, ellos han hecho de la droga un trabajo en los barrios y han descompuesto la sociedad, los resortes de la sociedad, porque la gente ahora es... andan desfachatados, no respetan a los mayores, los niños, las mujeres, los vecinos, no le temen a nada. Sí, pero doctor Fado, ¿usted culpa eso al PLD? Claro, la decomposición social. ¿Cuántos años duró el PLD en el poder? 20 años.
Ah, en 20 años se descompone una sociedad. Claro, las naciones se disuelven por falta de orden. Ve a ver si en 3 meses que lleve este gobierno, no es que yo lo defienda este gobierno, ha amainado la criminalidad de las mujeres, los asaltos, el irrespeto, la cosa está más calmada. Uh-huh. Últimamente, yo me recuerdo cuando Monchi Fadul salió borracho un día, que era una percepción que aquí atacaban y le dieron un balazo de avión y tipo en la espalda. Uh-huh. Ese mismo día. Pero Monchi Fadul es su hermano. Él es hijo de mi papá. ¿Y usted papá lo ataca? ¿Ah, cómo es? ¿Cómo es el lío? ¿Él es su hermano? Hijo de mi papá y mi mamá. ¿Y usted? No, no es hermano mío. Hermano mío es el que se quería conmigo. Por eso que yo le digo que el carácter suyo no es fácil, cualquiera se le manda. No, yo digo la verdad. Yo te voy a hacer la pregunta. Ajá. Yo te voy a hacer la pregunta. Sí. Pero recuerda que soy sí, yo que lo estoy entrevistando. Si yo te digo que es un santo varón, tú te vas a reír de mí. Dice, ve, este porque es familia de él. No, yo no puedo reír, porque yo no puedo. No, 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 pero que tú vas a decir. Ajá. Ah, ok, ya entiendo. Este sí, pero entonces, porque usted piense que el otro va a pensar así, no puede entonces calificar. No, 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 no. Es un salteador. Eso, mira, ¿es hermano? El que se mató, yo soy un ladrón. Oye, el que se mató, el prieto ese que se mató. Ajá. Adelante Danilo, un ladrón. Te viste cómo está otro ladrón. Un clic otro ladrón y hay otro ladrón, haciendo guardia. ¿El hermano suyo? Sí. No, es un hermano mío. Hijo de mi papá y mi mamá. ¿Y Rosita cómo era? Que ah, no, Dios no la tenga en gloria. Rosita, mi amiga. Sí. No, Rosita sí. Ajá. Era una mujer del pueblo. Hasta los Blumen lo daba. Ajá. Sí, sí, Rosita sí. Lo que tú quisieras. Esa mujer no tenía hambre para nadie. Entonces, Monchi y usted, porque Monchi es amigo mío también, ¿todo el tiempo se ha llevado así o de qué tiempo para acá? No, no, yo no conozco ese tiempo, tengo 25 años. Siempre no quiero yo saber. ¿Y cuándo él lo ve a usted? Él no me ve, yo tengo 25 años que no veo ese tipo. Ni le importa. Ni lo quiero ver. Dígame una cosa, en el PLD, en los 20 años, ¿cuál usted califica? ¿El que hizo el trabajo mejorcito, el que lo hizo peor? Ninguno. Si tú me dices uno, un peledeísta que es serio, me meto a peledeísta, dime uno. No, yo no sé. No, que yo no sé nada. Yo le estoy preguntando a usted porque no, no sé. Ellos no son serios. Si yo supiera, no le preguntara. La entrevista ni se diera. Usted que sabe todo aquí. Ellos no son serios, son sirios. Los peledeístas. Ladrones, todo. Ahí entonces abrí la división ahora, que ya Leonel ya no es de peledeísta. Ahora Leonel es otro ladrón. Ah, no, yo no sé. Eso diga reciclarse para allá. Leonel es un narcotraficante, ladrón. Igual que Félix Bautista, Díaz Rúa. Franklin y Mieda Rancier, son delincuentes. ¿Y ahora el gobierno que está? No venga a maquillar el asunto porque... No, nah, lo está haciendo bien, hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Si lo hace mal... Lo atacamos. Pues así, es que el robo se jodió. Ajá. De los últimos 30 años para acá, o los 40 años, ¿cuál usted piensa que lo ha hecho mejor? El mejor presidente del país ha sido Joaquín Balaguer. ¿Y eso no es porque usted de reformista? No, no, que Balaguer toda la vida. Yo no era reformista, yo era balaguerita. Balaguer veía a los pobres, luchaba por los pobres. Balaguer hizo este país. Balaguer no cogió un centavo prestado. ¿Tú ves? La gente la achaca de que crimen en los 12 años, pero que pasó, el culpable eso fue Juan Bó. Uh-huh. Porque Juan Bó, cuando Balaguer ganó en el 66, se fue para España, para una playa, a vivir para allá, y dejó que el PRD matara a todos esos muchachos. Uh-huh. Los dejó sin cabeza. Entonces, ¿qué aconseja el doctor Fadul que tiene que hacer, no el gobierno, sino la sociedad completa, para que esto cambie? Porque se está dañando. Ponernos todos de acuerdo. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? Porque eso se dice siempre. Yo lo he escuchado a usted diciendo eso, pero nada. ¿Tú sabes cómo? Ajá. No, yo no sé, dígame tú usted. Tú ves esa Santa Cena. Ajá. Reunir la familia los domingos a comer juntos. Y hablar los problemas, dilucidar los problemas. Y las cosas malas. En una persona, para considerarse normal dentro de la sociedad, tiene que haber un ponderado equilibrio entre los instintos, los afectos y la razón. Uh-huh. Si tu hijo no tiene la razón, no se la dé porque tú lo quieres, porque está criando un monstruo. Como el cuento del americano, Mr. Clark, uh-huh. A Mr. Clark se robó una bicicleta cuando era niño y la policía fue y la mamá le dijo, no, la compré yo. Y el muchacho se hizo un ladrón grandísimo en Estados Unidos y cuando lo condenaron a cadena perpetua le dijo a la mamá, mamá, la bicicleta, porque ella tapó eso. Aquí hay madres que tapan a los hijos que no trabajan y se aparecen en la casa con celulares que cuestan 50 mil pesos, motores, carros. Y no trabajan, entonces, uh-huh. ¿De dónde busca su cuarto? Uh-huh. Dile a mi hijo, pero ven acá, ¿y qué es eso? No apoye lo mal hecho. Uh-huh. Porque es que tú no puedes hacer la cosa mal hecha. Mira, cuando tú robas, le robas a una familia. Uh-huh. Que a lo mejor necesita tanto como tú. Entonces,
Eso es cuando le roba una persona a otra. Ahora, cuando los políticos roban, le roban a... No, los ladrones son los políticos, porque los políticos los tienen y él. Ajá. Sí. Eso del PLD, manejaron los presupuestos mayores. Yo lo pongo de ejemplo a ellos porque... Pero eso yo le iba a hacer una pregunta, además el PLD. 967 mil millones, manejó el vehículo. ¿Y dónde está ese dinero? Adiós, Danilo lo tiene, la ñatica, la mujer de él, y todos ellos robados. Cara a cara con el doctor Fadú, una cosa y la otra. ¿Qué música le gusta usted escuchar? ¿Para enfriar un poco el asunto? ¿Está caliente? No, yo. Me gusta escuchar toda la música, pero más yo oigo bolero, tú sabes. ¿Y sabe, le gusta bailar? Yo bailo, sí. ¿Hijo, cuántos hijos tiene? Cuatro. Usted me estaba hablando de los hijos. ¿Cómo se llevan con sus hijos? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se lleva usted con sus hijos? Bien. ¿Qué profesión tiene? Uno es ingeniero, la otra es arquitecto, el otro es veterinario y el otro está estudiando derecho. ¿Y qué le gusta? ¿Usted cocina? No, no. No cocina. ¿Por qué? Porque usted piensa que eso de, no, de los pájaros. No, 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 no. Los pájaros es el cucharón que lo trajeron. ¿No? ¿Por qué usted no cocina entonces? No, porque no me dedicaba. Ahora yo sé cocinar. Ah, ¿sabe cocinar? ¿Qué le gusta a usted cocinar? ¿O qué le gustaría cocinar? Yo cocino locro. ¿O qué sabe cocinar, mejor dicho? Locro, locro. Ah, no, pero eso lo hace cualquiera, Fadul. Bueno, pero tú vas a hablar de... yo cocino habichuela. La hago muy buena. ¿Por qué la habichuela además pone a sancochar? Sí, pero tengo buena mano, dice la gente, para la habichuela. Ah, pues entonces usted cocina. Sí, pero para mi consumo. Pero usted dijo eso ahí medio amanerado. Y no. Sí, pero tengo buenas manos para la casa. Tengo buenas manos. Estaba un borracho parado en la puerta de un tribunal. Y estaban jugando un hombre que había violado a una muchacha. Ajá. Y el juez le dijo al hombre, ¿usted la violó? Dice el hombre, señor juez, yo le juro que yo no le toqué ni un pelo. Dice el borracho, diablo, qué puntería. Señor, yo creo que hemos llegado a la parte final con esta figura... Yo diría que emblemática, histórica de aquí, pintoresca. ¿Qué es pintoresco para usted? Yo le el pintoresco eso. Es simpático, que pinta, que deja huella. Ah. Y la gente le gusta el ambiente. Y es cierto, usted va ya ha dejado huella y va a dejar cuando... una pregunta que no se me puede olvidar. ¿Por qué a usted le gusta la muerte? ¿Usted no tiene miedo a la muerte? No. ¿Usted tiene el ataúd comprado? ¿Usted lo tiene comprado? Para usted. ¿Y dónde lo tiene guardado? Allá atrás guardado. ¿Tú sabías eso, Orlando? Él tiene su ataúd con y me lo medí. ¿Eh? Me quedé un chin largo, pero de hecho me queda bien. Ah, ¿por qué usted quiere que le quede a la medida? No, porque es un viaje que sin regreso. ¿Pero por qué usted no le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué usted quiere no, morir? No, yo no tengo miedo a nadie. Yo me pago, el diablo apareció y le meto el tenedor por el culo. ¡Droga! Desde ahí fue que se hizo viral, ¿eh? Claro. ¿Eh? Y termino que montar, ese hijo de su maldita madre. Que me lo regala. ¿Cómo, Melio? Termino que montar. ¿Por qué a usted le salió esa frase? Porque había mucha droga con Leonel. Arturo de Tiempo y Más, que metió 48 mil toneladas ya a Málaga, y que mármol travestino, y era droga. ¿Con qué partido se conoció más droga? ¿Con el presidente Joaquín Balaguer? Yo no sé mucho de policía, con Antonio Guzmán, con Hipólito Mejía, con Salvador José Blanco, o con Leonel Fernández o Danilo Medina, ¿con cuál de ellos? Con José Blanco. Ajá. Ese hizo 119 pistas de aterrizaje. Ajá. Con Leonel Fernández. Ajá. Y con el Vico Dañino de Brea Medina. ¿Cuál es el Vico Dañino? El Vico Dañino de Brea Viquiana. El Vico Miedina. Pero entonces sí, con Jorge Blanco fue que se... Que 119 hubo... pistas. Ajá, entonces ¿por qué usted no se pegó la frase? ¿Usted no lo atacaba? Que ¡droga! Ese era un hijo de la gran puta. Repítame la frase ahí. Y ese era un hijo de la gran puta. No, pero la droga, la droga. ¡Droga, coño, pendejo! El doctor Fadú, señor, le echó de medio. Muchas gracias.